Hola, soy Fernando Savater y quiero invitarles a acompañarme en un viaje en el tiempo. Recorran conmigo las calles y los lugares de la época dorada de las letras españolas. Un tiempo casi mítico en el que convivieron, a unas pocas calles de distancia, grandes nombres como Cervantes, Quevedo y Lope de Vega. Viajen conmigo a la Madrid del siglo de oro y espíen los rincones de esta ciudad enigmática que, como en aquella época, bulle de historias y de literatura. Españoles solemos llamar siglo de oro al periodo de mayor esplendor de nuestro pasado histórico. Ciertamente, se ubica entre los siglos XVI y XVII, en los que transcurre el reinado de los Austria. Una España orgullosa y fuertemente monárquica, donde no faltaba el oro, fruto de las conquistas territoriales. Con una fuerte impronta de catolicismo, fue una época en la que florecieron las artes. Podríamos decir, en lo que respecta a la literatura, que el siglo de oro se concentra en 50 años, en los que se cruza la vida de Lope de Vega, Quevedo y Cervantes. Situada en el centro de la España seca, Madrid está ubicada en la terraza del río Manzanares, en el mismo lugar que hace 25.000 años estuvo el asentamiento humano más numeroso del Paleolítico en Europa. Fueron celtas, romanos y visigodos sus primeros habitantes. Al convertirse en la capital de España en el año 1560, Madrid comienza a seducir a personalidades relacionadas con la corte y artistas. Cerca de 20.000 personas se trasladan a esta ciudad, que se había convertido en un lugar de empleos y favores, de cortesanos y cazadores de cargos, de los holgazanes distinguidos y de los zampones. Hoy, con más de 3 millones de habitantes, Madrid ya es una ciudad moderna y cosmopolita. Estamos en Alcalá de Henares, en la Casa Museo de Cervantes. Es una reconstrucción en el lugar donde nació Miguel de Cervantes. Era el cuarto hijo de los siete que tuvieron sus padres, Rodrigo y Leonor, que vivían aquí. Rodrigo era médico, era cirujano, atendía heridas, etc. Y tuvo problemas con la justicia, fue encarcelado por deudas, cosa que luego más adelante le ocurriría también al propio Cervantes. Es decir, que Cervantes estuvo, toda su vida estuvo marcada por sinsabores, prisiones, deudas, etc. Aquí se pasó sus primeros años, después se trasladó a Madrid. En Madrid se sabe relativamente poco de la vida de Cervantes. Estudió en el estudio de la villa que llevaba el gramático Juan López de Hoyos, y ahí probablemente tuvo no solamente sus primeras letras, sus primeros conocimientos, sino que además pues probablemente compró afición a las novelas de caballerías que luego iban a ser tan determinantes en la creación de su personaje más conocido. La obra cumbre de Cervantes y probablemente de toda la literatura en lengua española es El Quijote, las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes escribió la primera parte de esta novela
a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, y lo hizo como creando un personaje humorístico, un lector desaforado, un lector que vivía en un pueblecito de La Mancha, lo cual evidentemente era muy improbable que viviendo en La Mancha un lector tuviera esa biblioteca que tenía Don Quijote, pero en fin, él inventa que este hidalgo de edad ya más que madura, unos 50 años o 50 y tantos, que para la época eran muchos, le da porque de tanto leer estas obras fantásticas, que para un español siempre esta literatura fantástica ha tenido un poquito de rechazo. Entonces, esta literatura termina trastornando el seso a este hidalgo, que nada menos quiere convertirse él en un paladín, lo mismo que Amadís de Gaula o Prima León o cualquiera de aquellos personajes. Sale entonces a través de La Mancha en un paisaje tan diferente como a esos paisajes frondosos, llenos de precipicios y de lugares exóticos y románticos que aparecen en los libros de verdad de caballerías. En cambio, La Mancha, completamente llana, seca, batida por el sol, etc. Y en ese mundo tampoco glamuroso, por decirlo así, Don Quijote trata mentalmente de reproducir las grandes aventuras y le pasa todo tipo de episodios burlescos. El libro se edita, la primera edición de la primera parte de Quijote se edita en Madrid, en la imprenta de Juan de la Cuesta, en 1605, e inmediatamente se convierte en un bestseller. Ahora tenemos gente que tiene tantos prejuicios contra los bestsellers y que piensa que todos los bestsellers siempre tienen que ser malos y vulgares, etc. Bueno, pues precisamente el libro del Quijote es un gran bestseller y precisamente también por eso fue despreciado en su época. Hubo gente que se burló, entre ellos López de Vega, etc., del Quijote, porque lo consideraron una obra facilona, humorística, sin categoría. La figura de Don Quijote es probablemente una de las pocas figuras literarias que reconoce todo el mundo sin haber leído el libro. La silueta de Don Quijote, de ese personaje alto, delgado, desgarbado, y vestido de una manera estrafalaria, acompañado de un personaje bajito, gordito, en un rucio, en un asno, es conocida en todas las partes del mundo y por personas que nunca han abierto un libro del Quijote. Es ya parte de nuestra imaginación colectiva, es un mito, es parte de la mitología de la humanidad. Lo mismo que todo buen musulmán debe hacer una vez en la vida una peregrinación a la Meca, todo lector del Quijote debe, al menos una vez en la vida, hacer una peregrinación a estas tierras de La Mancha, donde se ambientan las aventuras del hidalgo inmortal. Y siguiendo esa traza, esa peregrinación, hemos venido aquí, a La Mancha, a estas llanuras, a estas planicies, a buscar enclaves, lugares donde tienen lugar imaginaria o físicamente las aventuras de Don Quijote. Bueno, pues ahora ya ven que voy preparado y voy a bajar a la cueva de Montesinos a ver si encuentro también al mago Montesinos o algo todavía mejor. Uno de los episodios más famosos de las aventuras de Don Quijote es la portentosa aventura que ocurre aquí, en la cueva de Montesinos. La cueva de Montesinos está junto a las lagunas de Ruidera, sobre las cuales también hay leyendas que nos recuerda a Cervantes. Las lagunas eran unas damas, Ruidera, sus siete hijas y sus dos sobrinas, que fueron hechizadas por el mago Merlín y convertidos en lagunas. El escudero que las defendía, que las guardaba, Guadiana, fue convertido en río, también como castigo por oponerse a los designios del mago. Y aquí está la cueva de Montesinos, a la cual Don Quijote se empeña en bajar.
se empeña en bajar, baja de, atado a una cuerda, no sabemos lo que ocurre y él cuando sale cuenta una aventura portentosa. Ha visto cientos de figuras, ha visto damas, ha visto caballeros, el propio mago Montesinos que le ha reconocido como el caballero más extraordinario, el caballero de la triste figura. Hace una historia que naturalmente sus oyentes no terminan de creer. Incluso quienes no han leído la novela de Cervantes saben de la aventura de Don Quijote con los molinos de viento. Este episodio se ha grabado en las memorias y las imaginaciones prácticamente de todo el mundo y es tanto más curioso cuanto que en la novela de Cervantes ese episodio ocupa, no llega a un par de páginas. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes!, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener casi algunos de 2 leguas. Mire vuesa merced, respondió Sancho, que aquellos que así se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra de molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. La Casa Museo de Dulcinea del Toboso, situada en la localidad del Toboso, es una típica casa manchega de labranza que, según la tradición, fue de doña Ana Martínez Zarco de Morales, que se dice que Cervantes inmortalizó con el nombre de Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Por tal motivo, el Estado la adquirió y en 1967, con parte unos fondos del Museo de Santa Cruz, pues inauguró esta casa museo. En la ciudad del Toboso existe un museo cervantino situado en una casa solariega donde puede haberse una magnífica biblioteca y sobre todo una colección muy interesante que recoge ediciones curiosas del Quijote de todo el mundo, firmadas y dedicadas pues, por personalidades de diverso tipo, políticas, intelectuales. Entre todas ellas destaca una primera edición del Quijote en euskera, una edición escrita en caracteres celtas que procede de Irlanda y ediciones manuscritas con ilustraciones o ejemplares firmados pues, por personajes que van desde Benito Mussolini y Adolfo Hitler, supongo que hasta gente más recomendable. En cualquier caso, sería deseable que escritores, intelectuales, poetas, ediciones del Quijote firmadas por ellos para que figurasen en esta colección y no les dejemos exclusivamente a los políticos este honor. Ya en el siglo de oro, Alcalá de Henares era, junto con Salamanca, una ciudad universitaria. La vida intelectual de la España de entonces pasaba por aquí. Por las calles de esta ciudad de gran riqueza arquitectónica e histórica pueden admirarse construcciones del Renacimiento y el Barroco. Desde 1976, los Reyes de España entregan en la Universidad de Alcalá el prestigioso Premio Cervantes a la literatura en lengua española. Hablamos de siglo de oro. Ya sabemos que es una expresión... Pero yo me pregunto, visto la coincidencia casi de Cervantes y Shakespeare en el tiempo, etc., ¿siglo de oro español o siglo de oro europeo en ese momento, quizás?
Yo creo que particularmente podría hablarse más de siglo de oro español, pero coincide en el tiempo con una de las épocas más rotundamente hermosas e importantes de la literatura universal, que es el periodo isabelino y jacobino. No llegó a un siglo, sí, porque son 40 años probablemente, ¿eh? Uh-huh. La reina Isabel I y Jacobo I, pero en cualquier caso, las letras isabelinas de ese periodo, y estoy hablando con un convencido, para mí es el momento más importante de las letras universales, más que nuestro siglo de oro incluso, y más incluso que el siglo de Pericles en Grecia. También en Francia, con un desfase de unos años, puesto que es el 17, su siglo áureo, diríamos, pero la noción de siglo de oro yo creo que le va, como anillo al dedo, a la España de los siglos XVI y XVII. Se prolongó mucho esa etapa buena, luego vendrían otras mucho peores, sí, pero esas realmente, tanto en el XVI como en el XVII, fueron verdaderamente importantes. Y claro, la suerte de los tres autores fundamentales que hemos centrado nosotros, Cervantes, Lope y Quevedo, la suerte, digamos, de difusión en el mundo es muy diferente. Cervantes es el bestseller absoluto, es decir, ya se publica pasado en inglés canon, enseguida en inglés. Bueno, en Alemania quizá es donde empiezan a leerlo un poco, dándole un peso que más allá de lo festivo, ¿no? Más filosófico. Más filosófico, porque claro, el Cervantes, el Quijote, mejor dicho, el Quijote que nosotros vemos como una especie de símbolo del caballero moral que choca o se estrella contra el mundo, todo esto. Bueno, esto es una visión bastante moderna, ¿no? Porque romántica, ¿no? Porque en el fondo era una obra festiva y para pasar el rato. Y además muy ácida, muy en fin. No, muy ácida con la sociedad de su tiempo. Y con el propio Quijote. Quijote es una caricatura, no es un retrato. O sea, que es precisamente ahí tenemos al caballero del Verde Gabán en el Quijote, es el prototipo de caballero para Cervantes, no el Don Quijote, no que el le parece Quijote. Un loco, un disparate. Loco, claro. Sí, sí. O sea, que ahí tiene su modelo de caballeresco. Lo que pasa es que también es cierto que se puede leer de tantas maneras las obras maestras de la literatura universal. La ventaja que tienen es que se pueden leer de cualquier manera. Pero es lo que te quería decir, que mientras que Cervantes ha entrado en ese campo de relecturas, de simbolización, de hecho, probablemente es uno de los pocos personajes de la literatura universal que gente que no ha leído, no ha tenido en sus manos el libro de Cervantes, o que quizá no conoce el nombre de Cervantes, cuando ve la silueta del caballero alto y delgado a caballo y el gordito al lado, sabe que son Don Quijote y Sancho. Eso no cabe duda. En cambio, el éxito de Lope y de Quevedo es distinto. Lope sí tuvo gran éxito, yo creo, en Europa. Y en su época. Y en su momento y en su país, ¿no? Sí, sí. Lope era el tío más conocido. Más conocido. No podía salir a la calle sin que le pidieran un autógrafo. Y el único que logró rentabilizar su éxito, porque era un buen empresario de sí mismo, sí, y etcétera, ¿no? Mientras que los Cervantes, por unas razones, como Quevedo por otras, bueno, vivieron un poco siempre... Exactamente, que no les robaran las obras, que no le hicieran ediciones piratas. Pero bueno, quiero decir, Lope sí tiene un peso, no es comparable a Cervantes, hoy no tienen ninguna de sus obras, tiene la perduración del Quijote. Y en cambio, Quevedo es un autor, yo creo que por ser más lingüístico, por ser más verbal, es un autor mucho más español, pero con una proyección universal mucho menor. Sin duda. Diría Borges, ¿no? Dice, Quevedo no es solo un escritor, sino una ardua y laboriosa literatura. Sí, exactamente. Porque... Quizá Quevedo, que era el que quería ser más gracioso, es el de menos sentido del humor. Y eso que circulan hasta chistes sobre Quevedo. Sí, ¿no? sí. Pero en cambio es el menos chistoso. Sí, es el más que sentido del humor, tenía sentido del mal humor, porque realmente era muy mal humorado. Pero en cambio, Lope tiene el genio de lo popular. Lo mismo que te digo que Lope, su obra completa, y en esa pieza de Burguillos quizá mi favorita, constituye su obra, para mí, el más alto ejemplo de poesía en español. Sin embargo, creo que como poemas aislados, los de Quevedo son portentosos, quiero decir. Ese que acaba, vencida de la edad, sentí mi espada y no hallé cosa en que posar los ojos que no fuese recuerdo de la muerte, que dicen, es que era todo muy barroco. No, hay que escribir eso y luego ya sí, afincarlo en el barroco o en cualquier otra parte. Además, Quevedo tiene, que eso es que quizá, en cierta medida, lo que le falta a Lope como dramaturgo, ese tono trágico shakespeariano, ¿no? O sea, porque claro, Shakespeare tiene
igual que Lope, pues eso, lo popular, la mezcla del humor y de, la, y de lo serio, la cultura, etcétera, pero en cambio tiene un aliento trágico, o sea, esos los monólogos de Macbeth, el mañana y el mañana, todo eso tiene una cosa que en cambio no tiene hasta ese nivel. El teatro de Lope no. Muchas gracias, Luis Alberto, por tu generosidad, con tu tiempo, con tu compañía. No, por favor, estaría bueno para mí charlar contigo, Fernando. Y para mí es una alegría que estés en nuestro programa. Muchísimas gracias. Hombre de cultura extraordinaria y de enorme erudición, Quevedo fue un conocedor de lenguas, experto en teologías y filosofías, traductor de textos clásicos y bíblicos. Sus obras están repletas de referencias, alusiones y citas de autores antiguos y modernos como Juvenal, Marcial, Séneca y Montaigne. Quizás una dificultad que la literatura quevediana ofrece al lector actual es precisamente esa técnica de reescritura de obras y códigos literarios. Pero no fue únicamente un escritor y una figura culminante del siglo de oro español, sino también un patriota angustiado en un escenario europeo turbulento. Mientras estudiaba en la Universidad de Alcalá, conoció a Pedro Tellez de Girón, futuro duque de Osuna, un personaje que influiría en su vida tanto personal como política. Quevedo luchó en Flandes con el ejército de los tercios y al regresar a Madrid comenzó a relacionarse con el mundo intelectual de su época. Precisamente en ese terreno brillaban ya Cervantes y Lope de Vega. La vida de Francisco de Quevedo y Villegas transcurrió entre Madrid, la Torre de Juan Abad y Villanueva de los Infantes, donde finalmente murió. En esta casa de la Torre de Juan Abad, él quiso incluso llamarse señor de la Torre de Juan Abad. Aquí, en esta casa, vivió en total 7-8 años escalonados a lo largo de estancias breves, pero sobre todo lo importante es que aquí escribió gran parte de obras fundamentales. La Política de Dios, Dos de los Sueños, numerosos poemas. Es decir, no solamente fue una residencia ocasional, sino que fue un lugar inspirador donde él... de alguna manera, pues encontró motivo y impulso para escribir algunas de sus mejores obras. Se conservan unos cuantos de los recuerdos, el tintero que utilizó, un sillón, pero sobre todo son estas mismas paredes que le vieron aquí vivir, se paseó por estos patios, conoció este mismo cielo y en cierta medida es un lugar donde nos encontramos con él. El triángulo que forman el Paseo del Prado, la calle del Prado y la calle de Atocha, este es el barrio de las letras, pero los madrileños lo siguen conociendo como la zona de huertas. Este Madrid no es monumental, pero conserva el sabor de lo añejo en las estrechas calles que lo dibujan. La casa, esta casa en que estamos, Lope la compró a comienzos del 17, ¿no? La compró en 1610 y fue a raíz de su segundo matrimonio. El primero fue con Isabel de Urbino por poderes en la parroquia de San Ginés, el segundo con doña Juana Aguardo. Este matrimonio dio mucho que hablar antes de que se aposentaran en esta casa, porque doña Juana Aguardo era hija de un abastecedor de carnes a la corte, razón por la cual tenía elevados ingresos, e hizo la promesa de una buena dote. Doña Juana Aguardo no era muy agraciada físicamente y todos los mentideros de Madrid comentaban que fue un matrimonio... Un braguetazo, matrimonio por interés en aquel momento, en el arranque del 17, en que Lope estaba en la plenitud de su éxito como comediante, pero tenemos que tener en cuenta que solo Lope es el único escritor del siglo de oro que ganó dinero, pero era muy manirroto y entonces lo dilapidaba. Realmente fue un gran éxito para incluso comercial, porque el teatro era, yo creo, más rentable que los libros, ¿no? Los libros, ahí había más manipulación por parte de los libreros y los editores de la época y tal. El teatro, yo creo que era más posible
controlarlo, por lo menos Lope parece que tenía bastante capacidad para controlar y tenía vara alta, por decirlo de algún modo, en el Teatro de Madrid, ¿no? Sí, Lope es el revolucionario de la escena, porque hasta ese momento, primero desde el punto de vista estilístico, se guiaba por los preceptos aristotélicos, y Lope es el que rompe con esos preceptos, introduce elementos populares, y es cuando el teatro se convierte en algo interestamental. A las sesiones de teatro que comenzaban después de comer acudían gentes de todos los estados. Eso sí, la concepción escénica del teatro respetaba ese orden estamental. Y en efecto, Lope tenía sus ingresos fundamentalmente de la escena, lo que no es óbice para que él imprimiese sus obras y sobre todo su nueva perspectiva, que es el arte nuevo de hacer comedias. Y sin desdeñar el tener siempre, ser secretario de algún duque. Bueno, eran complementos, yo creo, imprescindibles, porque verdaderamente la idea esta del escritor que se basta a sí mismo como un profesional, bueno, yo creo que casi prácticamente hasta el 19 no se consigue, ¿no? O sea, mientras tanto siempre había, incluso durante el 18, siempre eso, los escritores eran escritores y algo más, estaban siempre al servicio de un duque, de un tal, o tenían un mecenas, una protección, o una incluso un puesto académico, en fin, ¿no? Hay una cosa curiosa, es el énfasis que hacen precisamente cuando habla Lope de cómo escribir esas comedias. Él voluntariamente dice que introduce elementos populares, bueno, para agradar al público mayoritario. Él desde luego descubre desde muy pronto un maridaje entre los temas que trata y la taquilla. Y ese matrimonio entre la temática popular y el éxito entre el público lo lleva más allá de los escenarios, de tal manera que adquiere tal fama cuando se le empieza a llamar el Apolo de la corte, el Fénix de los ingenios. Bueno, esa fama trascendía desde el momento en que ponía un pie en la calle y la gente le acercaba a los niños para que le bendiciera en la etapa en la que era sacerdote, las mujeres le arrojaban flores, le piropeaban, e incluso llegó a, como se diría actualmente, a marcar tendencia, en el sentido de que se acuñó en la época la moda a lo Lope. Quedó como expresión de ir a la última y de ir de forma desmesurada. Se hablaba de un sombrero a lo Lope, de unas joyas a lo Lope, de su propio funeral fue un funeral a lo Lope, que fue grandilocuente. Junto a esa dimensión, efectivamente, un poco derrochadora y casi fantasiosa de él, por otra parte estaba la parte religiosa y la parte de una persona que vivió, pues, incluso cuidando enfermos y o sea, que haciendo una de alguna manera una práctica sacerdotal, ¿no? Que nos encaja mal con esa idea del seductor y del derrochador, ¿no? Esos personajes extremados son los que protagonizan el Siglo de Oro. Quevedo se mostraba en la misma línea, en fin, todos los ingenios del Siglo de Oro. Y Lope en esto, pues, fue una banda letra, un avanzado del momento. Bueno, Quevedo es el otro, más allá de la pugna López, Cervantes, etc., Quevedo es la otra figura y quizá, desde el punto de vista meramente humano, es la figura como más compleja y más contradictoria, ¿no? Un hombre con, no sé, para nuestra época, con esos gustos ultraconservadores, antisemita, en fin, un poco, desde el punto de vista de lo políticamente correcto, es difícil de defender a Quevedo. Y luego, sin embargo, con esa dimensión un poco de nobleza y de entereza que había en él, ¿no? Que yo creo que
Porque después de todo, no solamente fue un hombre de pluma, era un hombre de acción, era un espadachín, un personaje un poco que parece salido de una novela de Pérez Reverte. O sea, que verdaderamente, yo creo que es uno de esos personajes en que ese gusto por lo escatológico, incluso por lo obsceno, grosero, y luego por lo más sublime y por lo más místico, barrocamente hablando, ¿no? Es otro personaje vehemente, extremado, donde alterna, por un lado, esta parte de que habíamos hablado de sensualidad y, por el otro lado, de una concepción política muy reaccionaria. Antes señalabas lo de marcar tendencia por parte de López. También, al menos en un aspecto, Quevedo marcó tendencia, ¿no? Sus famosos lentes, las gafas de la época que llevaba y que son tan características de sus retratos, etc. Bueno, quedaron durante siglos como paradigma, ¿no? Yo todavía recuerdo a mi abuela, que era muy, muy mayor y siempre se refería a las gafas, tanto las que llevaba yo como a las que habían llevado los otros miembros de la familia, como Quevedos. ¿Dónde has dejado los Quevedos? Cuidado que van a pisarte los Quevedos. O sea, yo creo que entonces todavía a comienzos del siglo XX la expresión Quevedos era la expresión utilizada habitualmente como gafas o lentes, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Nuestros tres ingenios del siglo de oro, Cervantes, Lope y Quevedo, tienen entre sí 15 años de diferencia, o entre Lope y Quevedo, 18. Estamos hablando de generaciones. Son tres generaciones distintas. Y tres personalidades muy abusadas, muy extremadas, pero bien distintas en distinto contexto histórico. Y en una España bien distinta, porque va de la España gloriosa y triunfal de Lepanto a una España pues ya de decadencia y que va tomando un papel secundario en Europa. La figura entonces más, de alguna manera, del hombre viejo, del hombre antiguo, es la de Cervantes, que por otra parte quizá es la que introduce una renovación más moderna en la literatura, porque verdaderamente, por supuesto, Lope moderniza el teatro, etcétera, pero quizá lo que nosotros guardamos como el gran invento, porque Cervantes es que inventa un género, no es que inventa una modificación del género, sino que prácticamente inventa un género con el Quijote, ¿no? Es la novela, claro, es la novela por excelencia, la primera, la que inaugura el género y la que se convierte además en punto de referencia universal. La primera sala teatral, de espectáculos teatrales de Madrid importante en el siglo de oro fue la llamada el Corral de la Pacheca. El Corral de la Pacheca era efectivamente un corral donde había habido gallinas y otras aves cedida por María Pacheco, que había cedido ese corral para esas representaciones. Luego se llamó Corral del Príncipe y finalmente llegó a ser el Teatro Español, en el cual estamos en este momento. Y en ese Corral de la Pacheca se hacían representaciones a partir de mediodía, se hacían representaciones de obras pequeñas, casi continuas, y era un lugar de afluencia de público, de uno de los lugares de esparcimiento centrales de Madrid. La gente se fue aficionando cada vez más al teatro, a las obras, sobre todo a las obras de los grandes autores. Primero fue Lope de Vega, el éxito extraordinario de teatral en Madrid, y después Calderón de la Barca, Tirso y otros autores que fueron siguiendo, digamos, en el éxito, pero la gente, digo, paulatinamente se fue aficionando a este espectáculo. Nació todo aquí, en el llamado primero Corral de la Pacheca, Corral del Príncipe y finalmente ya en la modernidad Teatro Español. Podemos decir que Lope de Vega fue un fenómeno popular en su época, ¿no? Yo creo que probablemente, salvo los toreros, en aquella época no había nadie que tuviera la popularidad que alcanzó Lope. Sí, Lope es, y él era consciente además de su enorme popularidad y la supo explotar muy bien. Y esto generó, claro, por una parte, la creación de una red clientelar a su servicio o para él o aspirando a estar con él, y por otra parte, pues esas enormes envidias de otros que no le alcanzaron
y que acabaron mal, que, como es el caso paradigmático de Cervantes. Claro. Porque el teatro era un poco, digamos, como espectáculo popular, sobre todo en un país, yo creo, donde se lee poco y se leía poco como España. El teatro, claro, tenía la presencia que hoy tiene el cine o que tiene la imagen. Lope tenía la habilidad de que cada obra fuera una especie de reproducción del microcosmo social. Es decir, estaban los padres intransigentes, los jóvenes enamorados, sí, 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 sí. Los criados bribones, los rivales. O sea, que cada obra, digamos, tenía... Cada persona, cada espectador podía identificarse con su representante en el escenario. Era muy listo. ¿Sí? Lope. Vendía mucho. Sí, sí. Cervantes como autor de teatro, a pesar de que era un autor de teatro muy empeñoso y el hombre estaba muy, muy obsesionado con ser buen actor de teatro, no lo logró el nivel de Lope. Pero además hubo entre ellos una rivalidad creciente, porque empezó siendo compañeros y amigos. Eran amigos, y fue una rivalidad que fue creciendo con el tiempo. A mí me da la impresión de que a Cervantes le podía la soberbia, ¿eh? Era un señor un poquito subido de tono de soberbia, y a Lope de Vega la ambición. Y entonces, claro, pues eso eran dos caracteres saltaban. Y de hecho es preciosa en el viaje del Parnaso la descripción que hace Cervantes de Lope, ¿no? De que como es como un globo que se hincha con plumas y tal, que se hincha y explota y lo salpica todo y tal, y no sé qué, por la pluma en el sentido de la vanidad y tal. Hoy que entre los autores del Siglo de Oro, Lope, Cervantes, Quevedo, Calderón, ¿qué demanda tienen? ¿Es una demanda exclusivamente académica o es también de lectores recreativos, por decirlo de algún modo? Nuestros clientes, lógicamente, trascienden las fronteras, desde jefes de Estado, hispanistas. El gran uso hoy en día del clásico es mucho más demandado fuera de nuestras fronteras que aquí mismo. Es curioso. ¿Realmente los clásicos están en ediciones accesibles? Es decir, hay que admitir que un lector normal, un lector profano, que no lee ni para conseguir una cátedra ni para conseguir una titulación, sino por su placer, ya cuando le dices, este libro se escribió en el siglo XVI, en el siglo XVII, tiene un pequeño sobresalto, dice, madre, esto no va a ser para mí. Entonces, si encima ese libro se le da en un formato, en un aspecto, con un aparato crítico y tal, que ya lo convierte en un objeto de estudio, exacto, pues la mayoría de la gente... Entonces, ¿tú crees que hay ediciones accesibles? No solo creo, sino que además te diría que hay un perfil editorial nuevo, de mucha fuerza. La propia editorial Castalia hace unos días ha conseguido quitar esas ediciones que, si te has fijado y si te fijas, verás que las grandes ediciones está hecho por los mejores hispanistas, pero no solo de España, claro, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de América, ¿no? Entonces, han hecho unas colecciones muy curiosas para jóvenes, para personas con inquietud. Pero hoy en día, Quevedo es uno de los personajes más leídos. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? No te lo vas a creer. La televisión. Ah. La caja tonta. O sea, un momento determinado en el que se hace una película sobre Lope, se disparan las ventas. Si de alguna manera el librero, el editor, están en consecuencia de los hechos culturales sociopolíticos que ocurren alrededor de las cosas que se emiten, la riqueza que se obtiene del libro es fantástica. Claro, porque además yo creo que unos libros tiran de otros. Claro. Antes mencionábamos el caso de las famosas novelas del Capitán a la Triste, exacto, de Arturo Pérez Reverte. Han despertado el interés por otros autores. Totalmente. O sea, él introduce un mundo, a Flandes, Cervantes, Quevedo, etc. Y eso tira de por otros supuesto autores. Estamos en la iglesia de las Trinitarias, una orden de clausura, de monjas de clausura, situada en el pleno barrio de las Letras de Madrid. Está justo enfrente de la casa que fue de Quevedo. Y bueno, en esta iglesia hay una cripta donde eran enterradas las propias monjas y donde se supone que están enterrados pues don Miguel de Cervantes Saavedra y su mujer, Catalina de Salazar.
deben estar enterrados en esa cripta que ha quedado clausurada porque la orientación de la iglesia varió, donde está ahora la puerta, pues antes estaba el altar y viceversa, y entonces esa cripta antigua ha quedado clausurada. Ahí es donde se supone que están los cuerpos de Cervantes y su mujer, y en la parte más moderna está el cuerpo de la hija de Lope de Vega, Sor Marcela de San Félix, que fue superiora de este convento y que parece que era una mujer bastante interesante, ilustrada, que escribía y que tenía pues un bastante encanto. Varios años después de la muerte de Cervantes, el 25 de agosto de 1635, Lope de Vega falleció en su casa de la calle de Francos, a los 73 años. Aquí en esta casa también le llegó la hora a Lope de Vega. El 25 de agosto de 1635 sufrió un desmayo y 48 horas después moría aquí mismo. Sus funerales fueron una gran demostración de dolor popular, fueron costeados por el duque de Sesa, que había sido amigo y protector de Lope, y se convirtieron en una gran manifestación de duelo popular y de reconocimiento también popular. Hasta el último momento, Lope de Vega, que había marcado la moda y que había sido el hombre del día en Madrid, fue también en su último día ese punto de referencia de la actualidad madrileña. Quevedo murió un año después del cierre de las Corrales de Comedias, el 8 de septiembre de 1645. Si Lope y Cervantes vivieron en el apogeo del siglo de oro, a Quevedo le tocó vivir en los tiempos de crisis política, económica y social, y de algún modo su obra lo refleja. No muere en Madrid, sino en una celda del convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes, ciudad que hoy pertenece a Castilla-La Mancha y que está a más de 200 kilómetros de la capital. Quería ser enterrado en el propio convento, pero finalmente sus restos vinieron a parar a la iglesia, a un panteón de una familia ilustre que quería darle más importancia a su lugar de enterramiento. Allí se mezclaron sus restos con otros. Años más tarde fueron exhumados para ser llevados a Madrid a un panteón de hombres ilustres que nunca llegó a ser. Después volvieron a traerse aquí y fueron guardados durante tiempo en el ayuntamiento. En fin, toda una complicada historia, una novela de intriga, hasta que en el 2007 estudiosos de la Universidad Complutense de Medicina Legal identificaron entre todos estos restos mezclados los 10-12 huesos que se considera que son realmente de Quevedo. Y esos son los que están enterrados aquí en una cripta en la iglesia de Villanueva de los Infantes. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que tanto humor al fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, el cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, pero tendrá sentido, polvo será, más polvo enamorado. A Quevedo le tocó vivir en un momento de crisis, el de la decadencia de la hegemonía española, y la conciencia de esta crisis es muy acusada en los últimos años de su vida. Se muestra bien en su epistolario, donde se percibe el dolor por una España que está ya convertida, como precisamente la propia vida del poeta, en un soplo que se va apagando lentamente. Llegamos al final de esta historia del siglo de oro español. Una historia que nos llevó hasta Alcalá de Henares y también a caminar por las calles de Madrid.
por esos históricos recovecos de la zona de Huertas en los que Cervantes, Lope de Vega y Quevedo se envidiaron y admiraron. Espero que les haya gustado la historia y que me acompañen en el próximo viaje apasionante hacia los lugares de esos genios que no pueden olvidarse.